que para bueno. Difícil, no. Mira, lo de la otro día. Thank you.
sorprendieron acá con música y todo. Vamos a los muchachos que vengan a saludar. Pero una banda, bárbaro. Gracias por este detalle. Vamos aquí, pónganse aquí. Wow. Vengan todos para acá. Venga. Estamos sofocados, ¿eh? Claro, bienvenido. ¿Cómo se llama la, banda? Mariachi Express RD. Mariachi Express RD. Ahora, con nuestro concepto de la Santa Band. La Santa Band. Ustedes andan con su equipo de música. Miren, entraron ahí ya. El pobre Mel. Pero ¿por qué la Santa Band? Yo dije, llegó Mel. La Santa. La Santa Band. Es por Santa Claus. Es Santa Claus. Ah, mira qué bien. Ok, ustedes son los que siempre están en los shows. Ustedes llegan así y están disponibles para qué tipo de eventos. Para todo tipo de eventos, desde cumpleaños hasta aguinaldos, todo tipo de eventos. Pero hay un tema, la Navidad es un tiempo. Fuera de esa época también tocan. Claro, claro. Ahí son Mariachi Express. Ahí somos Mariachi Express. Exacto. No, porque hay que... ¿Y cuántos años ya iban conformados ya? Desde el 2000. Wow. 24 años. Desde los 2000 en el entretenimiento. Ajá. Y en el concepto de Mariachi Express, como del 2010. Wow. O sea, que hacen serenata. Lo único que no estamos haciendo son ni despedida de soltero. Hasta divorcios. Divorcio. No, eso es lo único que ya estamos evitando. Pero son divertidos. Lo hacían antes. Sí, no, pero después de par de libros. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, que nos puedas revelar de los divorcios? Ay, no, esos tiroteos no se pueden decir. Te puedo decir una. ¿Tú te imaginas tocarle a unos muertos? No, pero espérate, te explico ahora. Tuvimos la oportunidad año pasado de tocar en el cementerio memorial. En un cementerio. En un cementerio. Y se gozó muchísimo. Y se bebió. ¿Y cómo fue eso? Ahí te voy a decir. Tú sabes que cada sitio tiene su carpa y su actividad. Y nosotros fuimos allá atrás. Los muertos gozaron ese día y bebieron. Ay, esto no es la vida. Son cositas que a veces uno evita. O sea, que ahí sí se aplicaba con uno de tapa que le dice palo muerto. Ahí se bebió. Ahí los muertos bebieron. Bueno, gracias, de verdad, hemos pasado chulo. Y momentos difíciles también. Tú tocando algo alegre y la gente termina de qué. Sí. Ella está mirando, pero tiene una lágrima que va saliendo ahí. Y tú, que está de frente, mayormente el Día de las Madres, ¿cómo tú lo haces? Sí. Hay veces que el Día de las Madres te quieren pedir temas. Quieren que sacar de ahí abajo para ponerte. Y no le ha pasado como a Eudy el invisible. El invencible. Eso se de todo. No, pero a él le den una tabana un día entre Boca Chica y La Caleta, que se dice, ¿verdad? En la cara. Porque él estaba cantando y subió un fanático y le dio. ¿Ustedes no han pasado ningún tipo de cosa embarazosa? Todo lo contrario. Armas. Armas. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces uno va a cantarle una serenata a una chica y uno no sabe. Sin saber quién le envió y sin saber realmente quién está ahí. Claro. Sí, y agua fría no le han echado para que se calle la serenata. Agua fría en la televisión. Tú sabes, gente que se mete en calor. Y agarran. Y te nacean. Y te nacean. Tenemos tres integrantes del grupo ya. Bueno, Juana la cubana. ¿Y el itinerario, chicos? ¿Cómo está para estas navidades, estos días? Normalmente nosotros siempre en diciembre estamos bien. Noviembre, diciembre son las fechas. Excelente. ¿Los temas más solicitados en esta época? ¿Temas más solicitados en la época? Que la gente le pide mucho. No, en esta época es Navidad. ¿Entendés? Navidad. En esta época son pocas las veces que nosotros nos ponemos el traje de mariachi. Uh-huh. No porque no nos lo soliciten, sino porque tenemos tan tanta mal. Demanda exacto. de los otros que nosotros preferimos pasarlo para. Ustedes tuvieron los 15 años de Fogón. Sí, muchísimo, porque ustedes tienen un repertorio. De la hija de Fogón. Sí, sí, de sí, en el de ella también. Ustedes fueron como mariachi esa vez y a mí me consta, ustedes tienen un repertorio. Ustedes han ido al programa La Opción 13.0 y también ustedes tienen un repertorio. Ustedes son una copy band que de verdad no dejan ningún tema afuera y tienen coreografía. Ustedes son magníficos y se disfrazan de lo que sea. Yo creo que ustedes han hecho hasta Halloween. Ustedes son temáticos. Mira, uno de los pocos cosas que hacemos es el de Halloween, porque es un solo día. Sí. Entonces, ¿y cuánto conforma la banda? ¿Cuántos son ustedes? 5, 6 y hasta 7. Depende. Pero lo normal somos 6 personas. Seis personas. La única dama, ¿verdad?
Sí. Mujeres al poder. Yeah. Yeah. Gracias de verdad, Mariachi Express o la Santa Van por compartir con nosotros. Sí. ¿Cuál es el Instagram por si la gente quiere invitarnos? Mariachi Express RD. Mariachi Express RD. Ay, qué lindo, señora. Vamos a la pausa. Venimos en breve, que hay Navidad. ¡Bien! ¡Bien!